¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes. Hoy compartiendo acá en Itaibaté este torneo provincial de Ñuco. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo está? Sí, compartiendo el torneo de Ñuco, que arrancó esta liga del año pasado ya, y es una liga provincial que se hizo muy fuerte, y en este momento hay 3 zonas y más de 84 equipos. La verdad que es una maravilla para la gente adulta de cómo pueden hacer actividad y hasta la edad que hacen, ¿no? Hay de 40, de 50, de 60, de 70, y ya están buscando las 80. Bueno, acá se cerró una fase, ¿no? ¿Y cómo sigue después? Y esto continúa, los que clasificaron el 14, la semana del 14 en Paso de los Libres, que ahí se juega el provincial, de donde sale el campeón de la provincia. Acá digamos que está el campeón de la zona. Los clasificados de las 3 zonas convergen ahora el 14 en Paso de los Libres y ahí sale el campeón provincial en todas las categorías. Saúl, hablamos un poco del Ñucom. ¿Qué es el Ñucom? Bueno, el Ñucom, por decir así para que se entienda, es como una adaptación del voleibol, ¿no es cierto? Si bien dicen que el Ñucom nació primero que el voleibol, según lo que dice la historia, pero es una adaptación, digo yo, porque cuando uno da voleibol en la escuela primaria, empieza justamente con los chicos de primaria, de tercero, cuarto, que le empieza a dar como predeportivo, agarrando la pelota, pasando 3 pasos y pasar del otro lado, como un juego. Bueno, llegaba a la edad adulta justamente para no estar pegando, saltando, que es justamente por la edad hay que ir evitando esas cosas, todo lo que sea salto. Entonces se adaptó el juego para que puedan jugar los adultos. Y bueno, y ahí se le llamó Ñucom, que yo lo explico para que se entienda, es como una adaptación del vóley para el adulto. El Ñucom también es más recreativo que competitivo, ¿no? Teniendo en cuenta la edad, y muchas veces en un equipo hay gente que quiere competir y otro que quiere participar, es todo un tema, ¿no? Bueno, el Ñucom en realidad está bueno que se dé en todas las localidades en forma recreativa, que se inicie en forma recreativa. Ese debería ser el sentido de la gente adulta, que se divierta. Pero después siempre empiezan en forma recreativa y todos tenemos el espíritu competitivo. Entonces, dentro de los recreativos, los que quieren hacer competitivo quizás tengan que tener más tiempo de entrenamiento, un poco más de esfuerzo y dedicarle más tiempo y crear el grupo competitivo, que sería los que entran a competir como esto, como una liga, que ya tiene ya más compromiso, ya hay que ya organizarse, hay que entrenar más. Y ya es otra cosa. Entonces tiene las dos cosas. Podés hacerlo la parte recreativa y podés hacerlo la parte competitiva. Una cosa no quita la otra. Eso es lo que siempre se sugiere, ¿no es cierto? Cuando arrancan en un club, en un barrio, o donde sea, arrancar por la parte recreativa. Y después se va viendo. A medida que va avanzando y solo nace la necesidad por ahí de crear algunos que quieren competir. Y entonces ir armando el grupo competitivo a poco y tener las dos fases. Pero la fase recreativa creo que es la más importante para mí, en esta edad, pero tal que quiere competir, bueno, ¿por qué no darle esa posibilidad? ¿No es cierto? Ya hay una organización de cada club, cada barrio, cada equipo. Profe, ya regresando a Corrientes. Estamos regresando a Corrientes. Nosotros vinimos muy temprano hoy, salimos a las 5 de la mañana y bueno, por la distancia, porque teníamos que estar a las 8. Y ahora ya terminó un poco temprano, pero aprovechando, regresando a Corrientes y dándole las gracias a Itaibaté, que es una plaza muy importante porque se arma 3 canchas en un solo lugar y no todos los lugares hay eso. Y también la atención que tienen los itaibateños para con nosotros, que siempre que venimos acá venimos con muchas ganas y alegría, y agradeciendo a la gente de Itaibaté por la forma que nos reciben y nos atienden. Así que muchas gracias. Bueno, en ese sentido, como decías, Itaibaté, también hay que tener en cuenta que es un lugar equidistante. El municipio aporta mucho y eso hace bien al deporte y a la organización. Totalmente, totalmente. En todos los lugares que se hacen algunos torneos del deporte que sea, siempre es bueno que el municipio de la localidad apoye la parte deportiva de esos deportes que se realizan en esas localidades. Siempre es bueno que el municipio apoye esto, a los equipos de la localidad,
o con nafta, o con algún transporte, o con el albergue, o justamente esto, un polideportivo, ¿no es cierto? Siempre es importante el apoyo del municipio, así que justamente acá ustedes tienen ese apoyo, así que justamente por eso es tan lindo lo que sale acá, porque se nota ese apoyo municipal, ¿no es cierto? Así que también va las felicitaciones para eso, para el intendente y bueno, a todos los profes y bueno, a vos Luis, que siempre está difundiendo todo lo que sea la cultura, el deporte. Veo en las redes, suelo mirarte, Luisito, suelo seguir y vi que anduviste por muchos lugares, andás por la fiesta del chamamé, te veo en San Miguel cuando cumplió el Club Yacaré, que de mis amores, yo soy sanmigueleño nacido, ¿no es cierto? Que estuviste con figuras ilustres, jugadores de allá de aquellos años, haciéndole reportaje. Así que sigo tus redes y veo y te felicito por lo que haces. Que seguí así, Luisito, que estás aportando a la cultura, al deporte y a algo que quede, que se arme como, digamos, una especie de, ¿cómo es? Claro, que quede plasmado en algún lugarcito de las redes sociales, ¿no es cierto?